La actriz es health coach y ahora dio un nuevo paso en la tierra del tío Sam. Si alguien no tiene problemas en mudarse y comenzar una nueva vida es Soledad Fandiño. La actriz y modelo ha vivido en muchos lados, desde Puerto Rico, hasta Nueva York, también obviamente en Buenos Aires y ahora Miami. La conductora se mudó a la ciudad estadounidense con su hijo Milo, y empezó una nueva vida llena de lujos y motivos modernos. Desde que se casó con René Pérez, con quien tuvo a su único hijo y ahora está divorciada, aunque mantienen una gran relación, Soledad Fandiño supo que su vida no estaba en la Argentina, y a pesar de que viaja mucho a la Argentina para ver a su familia, decidió que vida ahora estaba en Miami, en donde se convirtió en profesora de yoga. Primera vez enseñando una clase de yoga, un recorrido que recién empieza, que me llena de gratitud y felicidad. Un nuevo desafío en mi vida, escribió en sus redes sociales luego de su primera clase como profesora. La decisión del viaje tiene varias aristas, entre las que destacan las ganas de que su hijo esté cerca de su padre, y también el acostumbramiento que tiene tanto él, como ella también, a vivir en Estados Unidos, luego del largo tiempo que vivió en Nueva York. Fue allí donde la modelo conoció su otra pasión, la cocina, la cual está muy conectada con la vida saludable que inculca tanto el yoga, ya que ella decidió especializarse en platos natural gourmet, un estilo de cocina que actualmente es una de las máximas tendencias gastronómicas en la gran ciudad. Cuando nació mi hijo empecé a tomar clases de cocina en New York. Allí tuve la oportunidad de conocer lo último en cuanto a alimentación saludable. Pensando en Milo y en todo lo nuevo que estaba aprendiendo, me decidí por una escuela especializada en nutrición, contó. Esta escuela combinaba el arte culinario con la salud. Fungí el Natural Gourmet Institute para la salud y las artes culinarias. Era un camino totalmente nuevo para mí, lleno de desafíos, en otro idioma, donde tenía que aprender a hacer todo de cero, muy desafiante, y fue una de las experiencias que más disfruté en mi vida y que aún hoy sigo disfrutando, siguió. Preparar un plato de comida saludable y lleno de nutrientes para las personas que amo, y poder compartir lo que aprendí con ustedes, me llena de alegría. Ahora sigo por este camino y voy por más, estudiando para convertirme en health coach, entrenadora de la salud. Espero seguir motivándolos, reveló en su momento. Hoy, combina la cocina con el yoga para mantener un estilo de vida saludable, mientras se acomoda a vivir en Miami.